Bienvenidos, una nueva edición de Dones y Talentos. Este concurso de la televisión pública y abierta que se retransmite en diferentes medios por el ámbito de toda la provincia de La Pampa y también de otras provincias. Y gracias, obviamente, allí a el internet, las redes sociales, la importancia que tiene esto, traspasando fronteras de lo regional. Muchas gracias. Hoy en un especial, con invitados especiales, muy jóvenes todos en el día de hoy, nuestra primera ganadora, fuerte el aplauso para Cande Muñoz, nuestra querida Cande Muñoz Bella. Gracias, gracias. ¿Cómo andás, Cande? Bien. Estás más linda que nunca. Te sienta el amor, me parece. O la estación, la primavera. ¿O ambas? Las dos. Muy bien. ¿Cómo decir que las dos? Porque al lado tuyo, un gran artista, ya reconocido, hablando de lo regional y traspasando fronteras, está Sebastián Facca. ¿Y qué tiene que ver con usted este caballero que está tan radiante? ¿Qué tiene que ver con usted? ¿Tiene alguna relación aparte de ser el guitarrista y cantar juntos? No. No, nada, ¿no? No, que acá se arma la... ¡Uy! Cambio de planes. ¡Hola, de planes. Seba! ¿Cómo andas? ¿Cómo andan todos? Le sienta muy bien a los dos, ¿eh? Hoy un tema especial, cuando los convoqué. Hoy vamos a tener un programa más que especial, con muchos jóvenes y vinculados al programa. Les di los temas. Y vos dijiste, ¿qué me vas a preguntar, mono? En principio los temas son la primavera, esta estación tan linda del año, que la podemos disfrutar como en esta latitud pampeanos. Esto de las cuatro estaciones, hay lugares en el mundo donde no hay diferencia, todo el año igual, nosotros las marcamos bien, ¿no? Estas flores fantásticas que tenemos de fondo, así que la primavera de manera especial sienta de una manera en la mente y en los corazones, en especial manera de los jóvenes, también de los más viejitos, es como que retoña todo, ¿no? Como que empieza a reverdecer todo. ¿No lo sienten así ustedes? Puede ser. ¿Puede ser? Sí. Bueno, yo cuando los invité, Cande, un cariño muy grande a toda la familia, la idea era hablar de estos dos temas. Y les propuse que prepararan algo relacionado con estos temas. ¿En qué trabajaste? ¿En cuál de los dos temas? Nosotros particularmente por el amor, para el amor. Claro. Y no podía ser de otra manera. No me desilusionaron. Ninguno de los dos. ¡Fuerte el aplauso para esta joven! ¿Cuánto hace que están de novio, Cande? Un año y unos meses. No, pero muy bien. Bien. Ya pasaron la barrera del año. ¿Eh? Es la de luna de miel esa, la del año. Ya pasamos las cuatro estaciones. Ya pasaron cuatro estaciones. ¿Cuál fue la más linda de las cuatro, Seba? Todas. Ella, todas. Rápido, ¿viste? Ella marcó la cancha, ¿viste? ¿Para vos cuál? Yo estoy de acuerdo en todo con ella. Todas. Muy bien. Cada una tiene una particularidad, ¿no? Sin lugar a dudas. Bueno, Cande, en especial manera agradecerles a los dos por haber aceptado la invitación. Y arrancamos este Dones y Talentos con un poquito de música, si te parece. Después hacemos... Te dejo respirar, porque sé que con la música te retroalimentás. Exactamente. Así vamos rompiendo ese hielo que viene del invierno. Bueno. Rompemos el hielo. Arriba del escenario de Dones y Talentos, Cande Muñoz, nuestra ganadora de Dones y Talentos, primera edición, junto a su novio, Sebastián Facca. Vivo pensando en ti. Paso cada segundo tramando qué decir para que no descubras el miedo de perderte, mi piel constantemente rogando aquí tenerte desesperadamente. ¿Qué haré si al ver tus ojos percibes que estoy loco por ser tu amor? Palabras sobrarán, bastará una sonrisa para esperar de mí.
eterna compañía. Desnudarse es humano, pero el miedo ha logrado que no pueda decirte cómo me he enamorado. Solo pido un segundo, sabiendo que lo eterno somos tú y yo. Y entonces caminar con la vida en las manos, saber que soy mejor porque estás a mi lado. Qué bien podría perderte y seguir mi camino, pero prefiero amarte y que seas mi destino. Y entonces ver las lunas que han sido pacientes, velando los momentos hasta conocerte, formando el día perfecto y gozando la suerte. Vivamos el amor. Y entonces caminar con la vida en las manos, saber que soy mejor porque estás a mi lado. Qué bien podría perderte y seguir mi camino, pero prefiero amarte y que seas mi destino. Y entonces ver las lunas que han sido pacientes, velando los momentos hasta conocerte, formando el día perfecto y gozando la suerte. Vivamos el amor. Formando el día perfecto y gozando la suerte. Vivamos el amor. Un tema dedicado entonces al amor en este especial de Dones y Talentos de Primavera y Amor. Hace poco hablábamos allí de manera especial de la primavera con un grupo de jóvenes, entre ellos involucrado un hijo mío, Adolfo, tiene 16 años Adolfo. Ustedes no hace mucho que salían a la fiesta de la primavera, que se juntaban en el picnic. ¿Cuántas cosas han cambiado en tan poquito tiempo? Ellos decían, ¿por qué? ¿Por qué nos privaron de la posibilidad de tener esta tan linda fiesta que durante años se hizo? Y empezábamos a hablar, ¿no?, de cómo se ha tergiversado todo. ¿Qué podríamos hacer para estos jóvenes que nos están viendo en función de recomendarle, de ponerse en práctica, de ponerse a hacer cosas? ¿Qué recordás vos de la primavera, de tu juventud, de cuando ibas al colegio, cuando eras un adolescente, el grupo de amigas? ¿Qué era lo que hacías? ¿Cuál era tu primavera, la mejor primavera para vos? Yo, particularmente, más los días lindos que tiene la primavera, yo me juntaba con mis amigas y estar con ellas y salir a la laguna. La laguna siempre era un lugar de juntadas. Sí, señor. Siempre hermosa en primavera, así que siempre te juntabas. Tomando ahí unos mates, unos tererés. Unos tererés, sí, nunca faltaban los tererés. Bueno, eso se mantiene todavía, Faca. Para vos tampoco ha pasado tanto tiempo. ¿Cuál era tu primavera predilecta? Sí, totalmente. Para mí la juntada siempre, no recuerdo una primavera solo, y particularmente mi lugar de todos los años era el Club de Casa. El Club de Casa. Lleno de gente, ese recuerdo inundado de gente. Me pasó este año de verlo en las calles, porque este año particularmente no me acerqué al Club de Casa, van pasando los años, van cambiando exacto, la costumbre. Exacto. Pero me pasó de ver el centro, por ejemplo, inundado de gente, bicis, pibes por todos lados. Y bueno, eso implica también... Se volcaron a las calles, yo creo, ¿no? Claro.
Y ya no hay un lugar hito, una referencia, como decía Can de la Laguna o el Club de Casa, sino que hoy se agolpan en todo lugar es bueno. Puede ser que Centro Cívico, hay muchos lugares que hoy el chico usa como lugar de esparcimiento, y el tereré. Hoy lo veo, sí. Que yo nunca lo hubiera imaginado, ¿no? Pero el tereré de por medio, lindo, una linda costumbre, sana. También donde íbamos mucho ahí en el anfiteatro. En el anfiteatro. Ahí también. ¿Se mantiene eso todavía? Sí. Sí, yo por lo menos. Sí. Y en algunas primaveras nosotros, a lo largo de años como productora, aparte de la fiesta de la primavera, hacíamos encuentros musicales con los jóvenes participando. De allí salió la idea de Dones y Talento, un poco de la gran cantidad de jóvenes con un talento fantástico y que muy pocas veces tenían la posibilidad de poder mostrarlo en escenario, con público, como te pasó a vos. ¿Cuántos años tenías cuando te anotaste en el concurso? ¿Te acordás? ¿Qué tenía? No, 15. ¿17 puede ser? 17. Ah, 17 años tenía Candy. No, fue en 2015, eso era. Exactamente, y 17 años. ¿Y saben cómo la convencimos a Candela de participar del concurso? A través de un amigo que hoy te decía que lo habían operado y todo, que se está recuperando, y tu padre. Oscarcito Ochoa, le mandamos un gran cariño a Oscar, que lo están operando, gran músico también, y que te hizo en la peluquería cuando todavía estaban en el viejo local, te hizo una prueba con su equipo de sonido y quedó fascinado. Me llama por teléfono y me dice, no tengo la ganadora del concurso. Y yo, bueno, ¿qué tenés? Y ahí estaba Candela. ¿Ya jugabas con la música a esa altura? Sí, ya salía con mi viejo a cantar. Siempre con el miedo y con la vergüenza y no, hace poco que pude empezar a hablar un poco, eso, ¿no? me costó mucho, pero el escenario te va dando ese lugarcito, esa confianza y la gente y esa confianza que te da la gente, creo que fue lo que me dio el impulso a mí. Cande es de familia de músico, a diferencia de los jóvenes que vamos a tener hoy, que en la gran mayoría no hay un referente, tu padre es músico. Bueno, recordamos que tuvimos un muy lindo reportaje con él. Era artista callejero, cantó con otro artista callejero que también se hizo muy famoso, con Ricardo Arjona, cuando vino, que lo llamó, lo convocó allí a un estadio repleto contando sus historias de vida. Y tu madre también está vinculada a la música. Sí, claro. ¿Qué es ella? Mi mamá es musicoterapeuta. Ajá. Y aparte hace sus shows también. Ah, mira. Sí. Porque la música ayuda a salir de diferentes estados de ánimo. Depresión. Justamente hoy tuvimos una muy linda nota con el licenciado, que es la voz de Es una luz en el camino. Ayúdame, Marchu. Rodrigo Arias, porque fue cambiando. Fue desde Enrique Chay a José Plesia y hoy Rodrigo Arias. Y hablaba de que si hay algo del cual acordarse es de lo bueno. Y algo que en el ser humano está ahí en la mente, inclusive con personas que tienen Alzheimer, que se olvidan de absolutamente todo, hasta inclusive del ser amado que vivió toda la vida al lado, es un tema del recuerdo y los retrotrae y lo cantan tal cual. Se olvidaron de todo, pero el tema, la letra, se lo acuerdan. Y llama mucho la atención eso, ¿no? Sí, tal cual, porque yo lo veo en los geriátricos, por ejemplo. Mi papá va a cantar, mi mamá ha ido a cantar, yo también he ido a cantar a los geriátricos, y es increíble la gente que está así, las señoras y señores que están postrados así. Que no mueven un músculo, no, y de golpe. De repente lo escuchan a mi papá o a alguien cantar y es increíble cómo cantan todos los temas y cómo les alegra el día, es increíble. ¿Ustedes saben eso, lo que la gente del otro lado recibe? ¿Lo perciben en cada vez que hacen una actuación juntos? ¿Lo perciben a eso? Yo particularmente... Yo me gusta mirar mucho los ojos. Ah, mirá. Y ahí te das cuenta ese vínculo cuando vos estás cantando. Eso es comunicación. Sí. Faca, ¿vos también te pasa? Yo tengo por ahí la comunicación. Estoy muy, muy conmigo arriba del escenario. Es más, a veces cierro los ojos. Te olvidás del resto. Y por eso valoro tanto el que termina el show, me bajo y se acerca y me expresa. Que pasa mucho y que eso, por eso yo lo valoro muchísimo. Creo claro que sí. Muchos artistas. Entonces disfruto, pienso, ¿no? Disfruto cada canción, siento muchísimo las canciones y te iba a decir esto, de eso se trata la música, de las emociones. Sí, entonces señor. Si llegó, si yo la sentí profundamente, es probable que alguno la haya recibido y me encanta saberlo, por supuesto. Es que cuando uno lo disfruta, se transmite.
Es así de corta. ¿Vamos con otro temita? Vamos con otro temita. ¿Del amor también? Sí. Vamos, Faca. ¿Querés? La tenés enamorada, Faca. Después no te vamos a contar un poquito. Y ella te tiene enamorado. Yo no voy a decir eso. Bueno, ahí sí. Sí, qué hermoso. Después te vamos a contar un poquito porque este tema que cantamos es de este señor. Yo te iba a decir, nunca lo había escuchado ese tema. Ahí está. Siempre es la primera vez. ¿Es letra tuya todo? Sí, forma de bolero. Mirá qué bárbaro. Y tengo el honor. Felicitaciones, Faca. Sí, la suerte, la dicha de que Cande haya grabado conmigo este tema en el disco, así que feliz de la vida. Le canta el amor. ¿Y en qué te inspirás? ¿En el amor? ¿Qué otras cosas? En una chica, pero no puedo decir quién ahora. Bueno, no ella lo canta conmigo. Pero dije, te inspirás en el amor. ¿Qué otras cosas te inspiran? ¿La naturaleza? ¿Qué te inspira hablando de la primavera? Las diferentes historias que fueron sucediendo en mis canciones, sí. En el amor. Y en el amor en muchas formas. No solamente a una mujer, en el amor en muchas formas. Como forma de energía que mueve tantas cosas. Sí, señor. Tantas cosas. El amor es lo más poderoso que existe en esta tierra, sin lugar a dudas. El amor no se jacta, no se envanece. El amor todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Qué barato, ¿no? Adelante. Besos en el silencio son los suspiros que doy por vos. Son el camino que andan las voces blancas de mi interior. Viajan al fondo de tu alma. Tu imagen guía y marca su dirección. Baila en su vuelo altivo la melodía del corazón. Llevan de flores blancas la esencia mía para tu amor. Pintan con la inocencia y la transparencia de la ilusión. Viven por el encuentro que da sentido a sus vuelos. Viajan al fondo de tu alma y en una procesión donde se va mi vida cantando. Te quiero por esa luz que regala tu alma a mi alma. Te quiero porque eres tú la caricia que brota y me salva. Te quiero porque es así, por todo lo que eres para mí. Y allá viajan mis suspiros. Besos en el silencio son los suspiros que doy por vos. Son el camino que andan las voces blancas de mi interior. Bailan su vuelo altivo la melodía del corazón. Llevan de flores blancas la esencia mía para tu amor. Viajan al fondo de tu alma en una procesión donde se va mi vida cantando. Te quiero por esa luz que regala tu alma a mi alma. Te quiero porque eres tú la caricia que brota y me salva. Te quiero porque es así, por todo lo que eres para mí. Y allá viajan mis suspiros. Te quiero por esa luz que regala tu alma a mi alma. Te quiero porque eres tú la caricia que brota y me salva. Te quiero porque es así, por todo lo que eres para mí. Y allá viajan mis suspiros.
fuerte el aplauso. Cande Muñoz y el querido Sebastián Faca, arriba del escenario. Bueno, agradecidos, chicos. La verdad que augurándoles lo mejor, juntos como personas y también como artistas. Gracias, porque tienen todo para triunfar, absolutamente todo. Muchísimas gracias. Tienen igual humildad, que es fundamental. Nunca se la creyeron. Cande sigue siendo la misma que conocí, lo dice, hasta la timidez mantiene ahí, impresionante. Ella dice que no, que la enfrentó, pero sigue manteniéndose. Así que gracias, Cande. Gracias a vos, bueno, gracias por darnos este lugar. Y el mayor de los éxitos en su carrera y en la vida. Muchas gracias. A seguir trabajando. En el próximo bloque, otro joven acá arriba del escenario. Me decías que lo conocías, se perfila hoy con récord de votos, viene del interior, es de Caleufú, nos sorprendió a todos, quedó en un primer puesto, lejos, por la votación del jurado había quedado en segundo puesto y después el público lo posicionó allí arriba. Y vamos a hablar con él, vamos a hablar de cómo es la vida en el interior, allí en su Caleufú. ¿Sabés de quién estoy hablando? Sí, claro. ¿Lo querés presentar? ¿Quién está en el próximo bloque? Dale. Maxi Rodríguez, tremenda voz. ¡Maxi Rodríguez! Enseguida, no se vayan, Ya venimos, ya venimos. Gracias, chicos, gracias, gracias. Gran fiesta de la tradición en Abramo. Sábado 17 y domingo 18 de noviembre, los esperamos en el campo de Doma con desfile tradicionalista, jineteada, pialada, almuerzo criollo y paseo de artesanos. Y por la noche, gran festival folclórico con Mayalén Vizcay de Abramo, Tomás Vázquez, Ulcantún y Los Caldenes. Y cierre a todo baile con Juanci Jiménez, el ex cantante de Malagata. Fiesta de la tradición en Abramo. Gran jineteada. Más de 100 montas. Un total de 57 mil pesos en premios. Te esperamos.